Hola, amores, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy con otro vídeo más. En este caso es los regalos de Reyes, pero que yo le hice a mi chico, para que cojáis ideas, pues para algún cumpleaños, alguna fecha especial o lo que sea. Lo primero que os voy a enseñar son, pues, unos complementos. Bueno, le cogí un paquete de tres calzoncillos en el Primark. En el Primark también le cogí este gorro. Es un gorro súper chulo, pero que además tiene, no sé si lo veis, borreguillo por dentro. Os lo enseñé también en el hall de Primark de Madrid. Y me gustó bastante. Lo único que él tiene, bueno, poquita cabeza. Tiene, no sé, me parece que poca cabeza y le queda un poquito grande de aquí. Pero bueno, se lo echa así para atrás y queda muy chulo. Bueno, también el cinto este que os dije y que os enseñé. Luego le hice la funda de una, la carcasa de un móvil con una foto suya, que os lo voy a poner por aquí la foto para que lo veáis. Y nada, pues es una foto que a él le gusta un montón y como yo sabía que le gustaba, pues le compré la carcasa de plástico y la hice. Si queréis que os enseñe cómo lo hice, dejádmelo por aquí y haré otra y así os lo enseño cómo la hice. Le regalé también unos bombones de Milka que había venido en una caja de Degustavox de hace 2 meses, creo. Bueno, os lo pongo por aquí, qué cajita de Degustavox fue. Y le encantan, y entonces pues le compré dos paquetitos y se lo metí en el paquetito. De las cosas que cogí en el Deli Plus fue, venían un lote, estas cuatro cositas, él ya las sacó del bote porque ya las ha usado. Una es la colonia, otro es el gel de baño, el aftershave y el desodorante, y es de la gama de Como Tú Fuerza, que a mí me recuerda a una colonia conocida, pero ahora mismo no sé a cuál, pero me huele a que se le ha olido a alguien. Bueno, lo último, luego le regalé un timbrecito de estos de cling cling cling, que es del Alejope, que pone si quieres sexo dale aquí o algo así, o Ring for Sex o algo así. Y luego con la aplicación de La Love le hice unas fotos de este tipo de Polaroid y en algunas le escribí juntas, bueno, fotitos que nos gustan, pues unas navidades más juntos, estas de fiestas de su pueblo, bueno, este de uno de los primeros fines de semana que estuvimos juntos, de estas vacaciones en Asturias. Bueno, esta que está muy borrosa, pero es una de las que nos hicimos en Benidorm, que nos encantó el viaje. Este un fin de semana aquí cerca de nuestro pueblo. En fiestas de su pueblo. Que por cierto, yo en esta foto estoy súper morena. Bueno, otra de este año en verano. Esta es de cuando fuimos a Cabarcero. Y aquí con sus hermanos vestidos de danzadores, que así es como bailan ellos. Y este es uno de mis cumpleaños que, como os he contado, yo suelo hacer fiestas temáticas y este año fue de gris. Y él junto con una amiga me hizo este coche de gris porque yo estaba trabajando, tenía la idea, pero me cambiaron el turno y no pude hacerlo y me lo hicieron ellos. Y pues nada, pues agradeciéndole, aquí le puse gracias por ser parte de mis locuras porque se me ocurren cosas así y él siempre está ahí y dice que estoy un poco loca, pero es que a mí me encanta este tipo de fiestas. Y para colgarla le compré la típica cuerdita y las pincitas estas de madera, que a ver si las cuelga ya en su habitación. No sé, me imagino que las colgará en Fresno porque se están hasta doblando, las pobres. Os voy a decir también lo que le regalé a mi padre, a la mujer de mi padre y a mi primo, aunque no tengo las cosas aquí. A mi primo Urco le regalé un mapa de estos grandes que es de rascar las zonas que han estado, porque sé que a él le encanta viajar. Bueno, lo que yo no sabía es que él lo quería, pero bueno.
así mejor. Y unos guantes para él y para mi otro primo, que aparte de los guantes le regalé una bufanda del Betis, porque él hace colección de bufandas de diferentes sitios. Y luego pues a mis padres les regalé, a la mujer de mi padre le regalé unos posavasos hechos con frases de Mary Kay. Le hice también unas fotitos para que colgase por ahí, como a mi chico. Y a mi padre le regalé un tazón blanco que lo había pintado yo con su nombre y con un dibujo de un patín y una bicicleta. Y un jersey. Eso fue lo que yo le regalé, por si os dan ideas. Lo de pintar estuvo súper chulo. La taza lo pinté con las pinturas que os enseñé del Lidl que había comprado. Y ha quedado muy, muy chulo. Bueno, chicas, espero que os haya gustado este vídeo. Son ideas. Es un vídeo muy cortito, pero espero que os haya gustado. Adiós, amores.